Muy buenas, soy Jekelo33, estás en el canal de Jekelo Juca y he sido partícipe del proyecto Cronos, uno de los proyectos más ambiciosos de la cachimba hasta el día de hoy. El proyecto Cronos ha sido uno de los misterios sin resolver más complicados y más enrevesados que hemos vivido hasta el día de hoy. Ha sido una cosa guapísima, nos han tenido intrigados todo el rato y vosotros también habéis estado intrigados debido a los siguientes sucesos que hemos vivido en Instagram. Nos han perseguido con una máscara, hemos vivido momentos de mucha tensión y nos han hecho entrega de este maletín en un lugar que daba bastante miedo. Os voy a dejar con algunos de los vídeos de cómo viví yo esta experiencia y no sabéis la cantidad de reacciones que habéis tenido conmigo en Instagram, Jekelojuca también en Instagram, así que no me demoro más y os enseño en qué ha consistido todo esto. ¿Qué pasa, peña? Bueno, pues por fin he podido salir a la calle. Todas las noches voy a darme una vueltecita normalmente y hoy he tenido que coger y irme corriendo para casa porque estaba lloviendo que flipas. Se han partido los árboles y todo, como ya habéis visto ahí en los stories. Y nada, quería daros las gracias a todos porque habéis dado mucho apoyo ahí a Antique Juca y bueno, la verdad que encantado con cómo me habéis seguido y tal, casi 100 seguidores en un día de locos. Bueno, chavales, estoy aquí con el Sergio y nos vamos a meter en un puto bosque de bambús. No es lo habitual, normalmente hacemos urbe, ya sabéis, nos metemos en sitios abandonados, pero hoy ha tocado esto porque ya sabéis que es lo que nos mola, hoy el cancaneo. Hoy wild. Bueno, me está guiando Sergio. Vámonos. Pero como podéis ver, sígueme, me voy a llevar un ramazo en los ojos ya. Sígueme. Esto está complicado, Tú no veo una mierda, loco. Oh. Oh. Loco. Eso está frondoso. No, no veo. Tío, los ojos. Parece que aquí está un poco más claro. Oh. Tú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Loco. El pavo del otro día. No. ¡Ah! Sigo vivo, chavales, no os preocupéis, ayer casi no lo cuento, pero bueno, la cosa no se ha acabado y es que me están enviando mensajes rarísimos, me han enviado un vídeo, os lo voy a dejar para que lo veáis porque esto tiene mucha trama. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inicio de misión. Me he venido a un centro comercial donde está trabajando hoy domingo un colega mío que es informático y es un hacker de puta madre. Entonces voy a ver si consigue desbloquearme la cuenta porque me han cambiado el logo y hay muchas movidas que ahora ya no puedo hacer. Así que voy a ver si me soluciona el problema. A ver, déjame que te lo mire un momento, Robert. Pues mira, parece que tienes un gateway, una puerta de enlace de acceso pasarela. Eso significa que te habrían hackeado la cuenta. A ver, déjame que te haga unas... Pues nada, peña, acabo de llegar, me voy a subir a casa a fumarme una cachimbita, que me la he ganado, no paran de salirme planes para esta semana y la siguiente, vais a flipar. Un momento, que creo que hay una movida ahí, tío. El Instagram otra vez, ya estoy notando que se me está hackeando, así que vamos a resolver. He traído aquí a mi abridor de profesional de maletines. Tengo aquí el maletín de Cronos, tengo aquí el ordenador, me han dado una contraseña y tenemos que descubrir qué código tiene el maletín para poder abrirlo, así que vamos. Ya tengo aquí a Swan, vamos a meter la contraseña que nos han dado. Vale.
Dale caña, nene. Está mal. Va a ser, a lo mejor no eres tan experto en abrir maletines, ¿eh? Vale, pues vamos a continuar aquí. Nos han puesto un audio. Vamos a ver de qué va y ahora continuamos. Años de preparación, pero al fin el arca está lista para ser usada. Con ella todos nuestros soldados serán... Bueno, pues esta es la primera prueba. Vamos a ver en qué consiste. Dale al play. Hay dos vídeos. Primero ese. ¿Qué ves de anomalías ahí? Números, amigo mío. Una H, un 0. H y 0, ¿no? Vale. A ver el siguiente. Vale. Aquí tiene que haber anomalías también. Números, a lo mejor. Vale. Hay letras que son números. Ok. Vamos a poner la contraseña. Vale. Creemos que tenemos el código. Dale. Mételo. Perfecto. Primer destino, 1941. A ver, baja un poquito. Ah, hostia tú, viajero del tiempo, tío. En esta imagen podrás encontrar a tu compañero. Vale, tiene que ser este, sin duda. La gafa de sol, tío. Sin duda. Guay. Misión 1. Pues dale aquí. La verdad es que esto es una paranoia, ¿eh? ¿De dónde dicen que...? Ambas son correctas. Ambas son correctas. Venga, dale. Aunque si eres alguno, no la limpias nunca, ¿verdad? Como mi amigo el Barbas. Un amigo, ninguna correcta, descansar. Todas son correctas, no me jodas. Venga, pues dale. Pero si no hay la opción, todas dale, son correctas. Vale, pues dale, estar con amigos. Venga, estar con amigos. ¿Sí? Vale, ¿qué pone? Este es tu C4, escríbelo. C4. ¿Lo tienes? Se ha parado el tiempo. Podrás ver entre líneas del primer texto unas letras señaladas diferentes al resto. Solo debes añadirlas al enlace que verás en segundo lugar. ¿Qué texto en este? Ah, míralo, coño, sí. Requeriría... Mira, hay una Q, una Y... ¿qué y más? La L. La L. Vale. ¿Y estoy sería... viendo alguna más? No, ¿no? No, no, vale. Son tres solo. Hostia, ¿qué cojones es esto, tú? ¿Qué cojones es esto? Con las letras añadidas. Vale, a lo mejor si hubiéramos hecho esto antes. Sustituyelos por las letras. Te llevará a una dirección. Solo debes contar cuántas personas te están observando. Vale, pues eran las palomas esas disfrazadas, ¿no? Tío, pero ¿qué cojones es esto? Vale, gira a ver. Está sido muy lejos. Vale. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Son 8. Vale. Mete un 8. Busca al traidor. ¿Te parece excitante jugar con el tiempo? ¿Ser tú el dueño y señor de tus horas y minutos? Segundo código. Wow. Aquí sí que hay movidas, tú. Está aquí arriba, seguro. Eón. Mister Eón. Perfecto. Las puertas del tiempo. Veo que has llegado hasta aquí intacto. La misión está casi completada. Solo falta un último paso para alcanzar los códigos que harán que desbloquees el maletín. Vale. Ya tengo abierto la aplicación, ¿ok? Como podéis ver, se accede con la cámara. Tengo distintas cartulinas, ¿vale? Con fotos. Y se supone que va a aparecer aquí el código para desbloquear el maletín. Necesito una iluminación un poco más tenue para que se aprecie mejor. Así que, Alexa, apaga el salón. Vale. Vamos a por ello. Hemos llegado para darle a todo la vuelta. Para romper los esquemas y ser quienes tomen el control. Alucino. Bienvenido a Proyecto Cronos. Uf. Flipa, tío.
fuerte, tú. Es que son putas cartulinas, tío. O sea, vamos a dejar esta por aquí, a ver. A ver. No me ha dejado. Eso es porque lo he hecho. Ahora, vamos a ver. Hemos llegado para romper los esquemas y ser quienes tomen el control. Y tú, junto a nosotros, formaremos parte de algo nuevo que hará que el tiempo se ralentice hasta el punto de que termine parándose. Única y exclusivamente para nosotros. Queremos que tú seas el primero en conocernos. Uf, flipas, tío. O sea, estoy alucinando. Joder. Bueno, creo que el código viene ya en esta última tarjeta. Así que vamos con ello. Lo tenemos, lo tenemos. Ya lo tenemos. Encontramos en Wansecon una sandía, según comenta la carta, sandía picante. Yo encuentro una sandía bastante fresquita en el olor y quizá con un toque especial, algo distinto, casi floral. Vamos a ver luego en el humo cómo sabe. Y bueno, esto es el packaging. Ya habéis visto una hoja rubita, bien cortada. Muy bueno. Tras abrir el maletín encontré varios tabacos dentro, entre ellos este, Wansecon de Kronos. Es un tabaco que viene espectacular, ya habéis podido ver que acabo de paquear la cazoleta. Es un tabaco rubio, fácil de fumar, especial para esos momentos de relax, para esos viajes temporales que nos pegamos nosotros con la cachimba, esos momentos que compartimos con amigos, esos momentos de relax. Y apuesta por una gama de sabores bastante curiosa, que va muy de la línea con lo que está pegando últimamente. Y encontramos sabores como Ocasum, que es un chicle de canela, Perception of Time, que es un chicle de bayas brasileñas, Tic Tac, Muffin de lima limón, Noctis, lima helada, Deadline, frutos silvestres con un toque refrescante, Era, helado de pistacho, Wansecon, que es el que estoy fumando, sandía picante, que lleva una especie como de floral, algo complicado de explicar. Pause, dulce café moca al estilo americano. Kairos, golosina de cola. Y Timing, desierto tropical con un toque fresco. La verdad es que, o sea, habla por sí mismo. Creo que ha sido un proyecto muy gordo. Es una marca que espero que pegue muy fuerte en España, porque la verdad que merece la pena. Solo hay que ver el despliegue de medios que han hecho. También tengo aquí una Emberi de Kronos. Va muy del rollo fluor, ya habéis visto. Todo como del futuro. Y es una marca que apuesta por eso, por los viajes en el tiempo, por un concepto completamente distinto, por romper las normas. Eso es Kronos. Así que nada, gente, espero que de aquí a un tiempo vaya enseñando los distintos sabores, porque creo que os van a molar. Me gustaría enseñarlo cuanto antes. Así que me voy a despedir con unas caladas, os digo a qué sabe
y nos vemos en el siguiente vídeo. Da lo que promete. Es una sandía refrescante con ese toque como floral. Según me dijeron, debe llevar mastic o algo similar, que es una especie de chicle árabe, algo complicado. Es típico sabor que le meten un matiz de fondo para darle esa redondez al sabor y consigue que, sin haberlo mezclado con nada, sea un sabor que tenga su plenitud en la fumada, esa satisfacción, esa sensación de que te quedas muy a gusto. Es lo que busco y Cronos lo tiene. Hasta la próxima, gente.